Y acá hay una breaking news, claramente. Mirá vos, ¿eh? Una breaking news. Acaba. Mirá vos. No sé cómo anunciar la breaking news esta. Breaking news. No, no, ¿es breaking no sé, news? Eva es breaking news, ¿no? Sí. Claramente. Bueno. Alberto Fernández viaja a ver a Milagro Sala. Esto lo está anunciando en estos momentos. La periodista Cintia García en la señal C5N, Canal 5 Noticias. En estos momentos, la periodista Cintia García, que es, me animaría a decir la periodista que más siguió de cerca el caso de la persecución. Bien, bien. Esto es lo que está pasando ahora. Alberto Fernández, el presidente de la Nación, después de 2 años y medio de mandato, va a ver a Milagro Sala. Milagro Sala en este momento está detenida e internada, ¿no? Ayer nos contaba. Y hostigada, detenida, internada, hostigada. Hostigada por... desde siempre, ¿no? Durante el macrismo, ¿no? Fue sí, la primera. Sí, fue la primera, ¿no? En situación de internación, en una sala común, además, en una sala compartida, mejor dicho. Sí. Con lo cual hay otros pacientes que también están padeciendo. Sí. El hostigamiento que, como vos decís, hace muchos años ya padece Milagro. Bueno, está bien, no es criticable que viaje, yo qué sé. No, es una decisión muy, muy valiosa, ¿no? De alguna manera, que asume el no presidente. No me atrevo a ponerle valor, quiero... Yo bueno, es valioso Milagro, que el presidente ¿no? No asuma... la quiero presa y visitada, digamos, la quiero libre. No, bueno. Claramente, bueno, pero se supone que es un gesto que iría en ese sentido, ¿no? A ver, hace 2 años se evitó hacerlo, así que está perfecto. 2 años y medio. No, 2 años cuando fue a Jujuy, ¿te acordás? Cuando fue a Jujuy a acompañar a Evo Morales. Pero no la visitó. Por eso, evitó hacerlo, dije. Ah, evitó hacerlo, sí, estuvo sí. Estuvo claro. En Jujuy y evitó no, visitarlo. Por eso, sí. Hace 2 años y medio que evita hacerlo, Adrián. O sea, desde sí, que sí. Asumió. De más, hasta dio indicaciones para evitar que ese día que fue a Jujuy, a Tilcara, junto a Evo Morales, para... ¿Te acordás que en toda esa escena que hizo por el regreso de Evo Morales a Bolivia, en aquel momento, por lo que me contaron algunas de las personas que estuvieron ahí, evitó incluso que algunos funcionarios de su gobierno la visiten a Milagro Sala en ese momento, como ahora, en prisión domiciliaria. Bueno, es una noticia de cualquier manera, ¿no? Claramente sería interesante, bueno, habrá sí, y esto y esto es inminente, ¿eh? Esto es en el transcurso de la mañana, según informan desde Jujuy, ¿eh? Sí. Bueno, no, está muy bien, no. Me parece, bueno, perdón, no, sin pretensión de ironía, ¿no? Veníamos de decir que al presidente se le corren de la foto, el presidente va a buscar una foto, ¿no? Poco tardía la foto, ¿no? Porque esta, a ver, la foto de la visita a Milagro Sala era el 10 de diciembre a la tarde, del pero 2019. Hay que reconocerle el no, tesón, porque si Milagro, ¿no? si es, ¿no? Pero por eso digo, en un momento donde al presidente se le corren de la foto, el presidente va a buscar una foto. Es decir, que hay que reconocerle el tesón, ¿no? No. En ese sentido es persistente, Alberto. Ante las señales, digamos, de orfandad, va a buscar la foto que muestre algún tipo de acción política. Bueno, está bien, es lo que tienen que hacer los políticos con... Tenemos un audio de Milagro Sala, bueno, que pasó hace tiempo. A ver, escuchemos lo que decía Milagro al respecto. Dice que habla seguido conmigo, pero la única vez que mandé un mensaje, no a él, sino a otros que están al lado de él, diciéndole que por favor no lo saquen a Dylan, cuando cambiaba los ministros, ¿viste? Pero hablar con él continuamente, como dijo que habla seguido conmigo, no. De mi situación de detención no se habla. Esto es lo que planteaba el 9 de diciembre del año pasado, ¿no? El 9 de diciembre del año 2021 lo planteaba Milagro Sala, que en este momento está detenida, está además internada en terapia intermedia, por lo menos la última información que hay, y el presidente de la Nación va a viajar a verla a Milagro Sala. ¿Está viajando o está a punto de viajar? A Jujuy para visitar a Milagro Sala. Creo que llegó.
Ya llegó, mirá vos, tenemos notas. Ya llegó. Ah, bien, bien. Llegó a Jujuy. Bien, bien. Liberen a Milagro Sala. Muy bien. Tienes razón, tú eres concentrado. Muy bien, está bien. Llegó a Jujuy Alberto Fernández para. ¿Habló recién? Ah, bueno. Bueno, ¿cómo está? Diciembre de 2019 le llegó un tiempo. Como, sí, como cuando era candidato. Claro, ¿eh? Como cuando era candidato. Cuando era candidato iba a visitar. Para mí era la visita era el 10 de diciembre. O sea, asumía, se tomó una birra y iba a ir a Jujuy y hoy Milagro estaba en libertad. Pero bueno, esto es lo que pedimos nosotros, ¿no? Claro, no, no. No es vinculante. No, no es vinculante. Me dio. Bueno, a ver qué dijo Alberto en Jujuy cuando llegó, a ver. Pero llegué de Alemania, lo decía, me enteré, hablé con el marido de Milagro y le dije mañana estoy allí porque no es de ahora. Yo desde siempre he planteado lo indebido de la detención de Milagro Sala, la irregularidad que los procesos de Milagro Sala han tenido, y ya la situación es muy grave, porque Milagro Sala lleva 7 años de presa y su salud se ha deteriorado mucho, y la salud de su marido está muy deteriorada, y la verdad es que no me deja tranquilo la situación. Y lo que quise es acompañarla, dar testimonio una vez más de mi compromiso. Los derechos humanos son la base de todo el sistema de un Estado de derecho, y nada, vengo acá a hacer público una vez más mi compromiso con Milagro Sala y a llamar la atención a la Argentina y al mundo sobre algo que está ocurriendo y que no debería ocurrir y que está afectando seriamente no solo ya la libertad de una persona, sino su salud. Bien, esto dijo hoy por la mañana hablando con Víctor Hugo Morales en AM750. ¿Y la lapicera? Y la lapicera, bueno, capaz que no la quiere usar. La si no la quiso usar en su momento, no la va a usar ahora, me imagino. Un que... comentarista de la realidad, el presidente, ¿no? Gran comentarista, pequeño detalle, que es presidente de la nación, ¿no? Un detalle no menor, ¿no? Porque él tendría que generar las condiciones políticas para que Milagro Sala recupere la libertad, porque entre otras cosas formaba parte de su mandato electoral. Muchos lo que... Esto es el control, ¿eh? Está autonomizado, quiero decir, ¿eh? La República Operadora. La República Operadora. Se escuchó. ¿Cómo andamos, Felipe? Bien. Nada, aparte admite que está afectando la situación, afecta no solo la libertad, acaba de decir, y su salud también. Entonces, la pregunta consecuente es esa. Y entonces, bueno, vamos a ver si tiene algún tipo de repercusión política, ¿no? La visita del presidente de la nación. Dice que habla seguido conmigo, pero la única vez que mandé un mensaje, no a él, sino a otros que están al lado de él, diciéndole que por favor no lo saquen a Dylan, cuando cambiaban los ministros, ¿viste? Pero hablar con él continuamente, como dijo que habla seguido conmigo, no, de mi situación de detención no se habla.